Mientras tanto, desde la Nerdos Cueva. Pues bienvenidos una vez más, bola de nerds, a este su podcast de geekología, Nerdos Podcast. Yo soy Héctor García. Yo soy Fink y nos encontramos en el episodio número 80 de Nerdos Podcast. Miren nomás qué número. En los 80. Bueno. Sí, en los 80, ¿no? Ese es ya el Imperio Contraataca, o sea, este es Stranger Things. La mejor música, los mejores videojuegos, las mejores caricaturas. Claro, la cuna de la cultura popular, los 80. Exacto. Y pues tenemos un gran episodio, tenemos un episodio muy reflexivo, muy introspectivo, de una conversación muy chida. Pero antes vamos a dar un repasón rápido por las noticias que igual y no están tan alegres. Esta semana no estuvieron así como, ¡ay! ¡No! ¡Qué padre noticias! Pero bueno, intentaremos decirlas con nuestro acostumbrado sentido del humor, porque pues, ¿qué nos queda, no? Sí, vamos a intentar dar noticias tristes de forma alegre. Oigan, ¿cómo ven que retrasaron casi un año la nueva película de Across the Spider-Verse? ¿No? ¿Se acuerdan de la mejor película de Spider-Man? Pues su secuela, sus secuelas, porque va a estar dividido en dos partes, debieron haber salido este año, ya las habríamos visto en abril, pero ¿qué creen? En octubre. Sí, bueno, se retrasaron después hasta octubre, ¿no? Primero iba a ser en abril, güey. Ah, ok, sí. Pero luego COVID y dijeron, va, octubre. Pues, ¿qué creen? Ya no es octubre de 2022, ya es junio 2023. Sí, no, y la gente está vuelta loca, hasta triste. Yo estoy triste, o sea, como que entrar a Twitter y ver eso. Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Sí, hasta 2023, junio de 2023. Yo cuando vi la imagen oficial de comunicado, es como cuando entras a Twitter y ves una foto de uno de tus actores favoritos de la tercera edad, pero en blanco y negro. Ay, güey, no, ¿cómo espantan esas cosas? ¿Qué dices tú? ¿Por qué hacen eso, güey? O sea, que ves un actor de la tercera edad que te gusta, que significa algo para ti en blanco y negro en Twitter, es como, güey, no, es horrible. Verlo en Trending Topic es así lo peor que te puede pasar. Es como, no, porque quiero que esté vivo. Pero no, aquí sí fue real, se retrasó aquí esta sí película. Muy triste, la verdad. Yo estaba muy emocionado por esa película. Creo que de las que quedan después de Multiverse of Madness, es la que más me emocionaba. Pero hablando de películas que emocionan después de Multiverse of Madness, esta semana tuvimos el tráiler de Thor, Love and Thunder. ¡Qué tráiler! O sea, ¿qué forma de meter a Sweet Child of Mine en un tráiler? O sea, yo estaba... No, wow. ¡Qué fantástico! Vimos a Zeus, vimos a The Mighty Thor. No, o sea, wow. Vimos, ya nos dimos cuenta que Mick es un they, porque sale vestido con un vestidito. Creo que Mick era mujer, ¿no? Mick era hombre. ¿Ah, sí? En los cómics era hombre. Ah, sí, en los cómics era hombre. Sí. Y también en la película, güey, porque dice, cuando está el personaje este de Korg, de Taika Waititi, dice, ah, claro. ¿Y Mick? Oh, no, he's dead. Ah, he sí. Died. I just didn't want to leave his body. Oh, he's alive. He's alive, sí, es cierto. Entonces ahora Mick es un day, bienvenido day. Mick, bienvenido a Mick. A mí me cae muy bien Mick, o sea, tipazo. Mick, o sea, tipazo. Pero en los cómics, güey, es, o sea, lean World War Hulk, porque, güey, no quiero spoilear nada, pero lean eso. Mick se redimensiona el personaje totalmente. Sí, no, en las películas es no es ese mismo. También Korg en los cómics es este guerrero así de... Es un súper rudo. Cuando sale en la película, o sea, yo me imagino así de, my name is Thorg. Y sale, hello, my name is Thorg. Sí, I'm made of rocks, as you can see. Made of rocks, as you can plainly see. Así que dice, no te preocupes, no te haré daño a menos que estés hecho de tijeras. El mejor chiste del MCU en la historia. Esa película es una de los mejores chistes. Pointy sticks, you can kill two vampires at the same time. No, es que el humor de Korg a mí me truena. O sea, me truena. Taika Waititi, Dios nos lo bendiga mucho. Va de el drama más... no sé cuál ni la palabra para describirlo, pero pinches dramas horribles y luego te hace cagarte de risa. No, wow, grande Korg, grande Mick, y pues grande. Y grande Waititi. Y Waititi, claro. Waititi. Taika Waititi. Y sí, pues, pero sí. Se ve emocionante, se ve muy chingona esa película, entonces todavía queda por qué emocionarse. Que aparte de esta onda como de retro ochentas, muy marcada, right. No sé. Wow, ¿no? O sea, wow. Cuando estén deprimidos así, diciendo ya la vida no vale nada, ya no quiero nada, piensen, en mayo sale esta película, en junio sale esta otra, o sea, ya hay mucho por qué estar vivos. Y una de las razones principales por la que hay que estar emocionado de estar vivo, ese fue un puente muy emocional, pero pues mira, ya no todo va a ser cagado aquí, no todos los puentes van a ser
chistoretes. Pero yo estoy muy emocionado porque Apple Plus anunció que el 27 de mayo estrena una serie de documentales que se llama Prehistoric Planets. Wow. Producida por nuestro queridísimo Jon Favreau. Wow. Y narrada por el mismísimo señor Attenborough. No, o sea, todo... ¿Qué es esto? Our wonderful planet has changed over the years. The mighty blue whale. Que tiene como 100 años el señor, pero sigue chambeando. Pero para documentales, es su voz. Sí, sí, no puede ser otra. Cuando hagan un documental de los nerdos, quiero que él narre. And here we see two run-of-the-mill freaks. Güey, tengo una noticia que el puente se conecta. Este, no es un puente natural porque era un puente para la noticia pasada, pero no me acordaba de esta noticia porque es un rumor. Escúpelo. Es un rumor. Así como había rumores de que John Krasinski podía ser Mr. Fantastic en el MCU, empezó a surgir un rumor muy fuerte de que al actor al que está contactando el MCU para hacer su Mr. Fantastic es en realidad Andrew Lincoln, a quien usted vio en tantísimas temporadas de The Walking Dead. Andrew Lincoln, claro que sí, es el principal, es Rick Grimes. Es Rick Grimes. Y es como, o sea, como cuando te lo dicen, es como de, sí, 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 señor. Así me quedé yo, o sea, como que de instancia dices primero no, pero lo piensas bien y dices sí, es excelente actor. El güey es un excelente actor, es británico para empezar, y lo sí. Oyes hablando como sureño de Georgia y dices, sí, güey, se la creo. Sí, su acento británico desaparece cabrón en The Walking Dead. Impresionante. Y tiene las canitas, tiene look. Entonces, pues estaría chido verlo en algo después de Rick. Porque, pues, o sea, de Rick sí se echó un gran tramo de su carrera siendo Rick Grimes. Hasta sí, que, yo creo que alguien le dijo, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Deberías de cambiar de aires. Y, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Todavía no tenemos cast de los rumores fantásticos. Ya tenemos pistas por ahí de presencia fantástica en el MCU. Pero eso lo debatiremos en 2 semanas que salga el episodio de Moon Knight. Sí, cuando veamos Moon Knight y cuando veamos el multiverso de la locura. Hablando de locuras, Ezra Miller la volvió a hacer. Ezra Miller en el bote una vez más, porque ahora es en Hawái. Hawái, ya vete de Hawái, güey. Sí, le aventó una silla a la cabeza a una vieja. Le dijeron así como, oye, Ezra, ¿no te importaría retirarte? Porque pues nadie te invitó a esta fiesta. ¿Qué te pasa, perra? Y de pronto, flash, ¿no? La chica del bikini azul. Es que es Hawái. ¿Qué le pasa a Ezra? Tenemos que hablar de Ezra. Tenemos que hablar de Ezra. Ha sido una semana dura en general para Warner Brothers con sus elencos. No la han tenido fácil. Pues digo, si usted tiene Twitter, ya sabrá todo lo que está pasando con Johnny Depp y Amber Heard. Todo lo que está... No, yo ya leí unas cosas que dije, wow. No, oye, hermano, a mí me hacen esto y ni a mi mejor amigo se lo perdono, oye. No dice sí, que lo quita está la señorita Amber Heard, pero también dices, Johnny Depp, por favor, también tú, loco. Sí, no, creo que lo que pasa es que no... O sea, que pues, en Estados Unidos... No se da el sticker de amiga date cuenta, entonces Johnny no tuvo nadie que se lo mandara a tiempo y no hubo ahí una amiga date cuenta. Pero luego dicen los chismes, esto se está convirtiendo un poco en ventaneando, pero pues sí. Es tangencialmente geek, entonces nos compete, pero dicen que Angelina Jolie fue la que le dijo, amiga date cuenta, le dijo, güey, es muy joven para ti, güey, anda tras tu lana, güey, o sea, Angelina Jolie... No, o sea, no estoy diciendo que no fuera feminista, pero estaba cuidando a su amigo. Pues, digo, yo no sé, porque pues ni conozco a Johnny, ni conozco a Amber, ni conozco a... Angelina. Angelina Jolie, pero... Pero nos referimos a todos por su primer nombre. Pero, sí, no, de cuates, pero sin conocernos. No, la verdad es que, o sea, no sé qué esté pasando ahí. Yo lo único que espero es que haya justicia para quien la merezca, sí. Que todo se resuelva de la mejor manera... También un poco cruel de que estos juicios estén pasando al mismo tiempo que está en cartelera la película que perdió Johnny Depp a raíz sí, es una crueldad. Y a ver si no perdemos a Mera, a ver si no tenemos que hacer un recast de Mera en Aquaman porque pues ya prueban que Amber Heard es una problemática. A ver si no perdemos a Flash y a ver si no perdemos al nuevo Joker, mi querido Fink, porque también el señor Keoghan, que salió en The Batman como Joker, también fue arrestado. Y se parece un poquito físicamente a Ezra Miller, ¿eh?
Pero fue lo de Barry, fue esto más light, ¿no? O sea, según yo, él no agredió a nadie, todo bien, ¿no? O sea, pues no sé cómo estuvo eso, pero también tuvo ahí un percance con la ley. Entonces, creo que no era porque algo de estado de ebriedad, pero pues también. Sí, pero creo que la moraleja, ¿qué tal que lo confundieron? Pensaron que era Ezra Miller y dijeron, ahí está este güey. Este güey. Sí, yo la verdad es que nunca he juzgado muy duro a la gente que le arrestan por cosas en estado de ebriedad, porque es como de güey. Conozco a demasiada gente que hace lo mismo, entonces, y los invito a mi casa cosa es, y sí, cosas así. Entonces. Pero si le avientas una silla en la cabeza a alguien o si... No sé. No. Nunca he conocido gente que aviente sillas. No, eso no me ha pasado. Sí. Pero de lo de Ezra, algo que sí es muy, muy geek en las noticias es que a raíz de que Ezra ha sido trending topic en Twitter, también rompió su récord, ¿no? En menos de un mes, dos veces, o sea... Sí está. Tres veces, porque fue el comprobado del karaoke, que primero se fue contra un güey que estaba jugando dardo, se puso histérico. Luego alguien estaba cantando, no me acuerdo si Sweet Child of Mine o Lady Gaga. Creo que estaban cantando la de Lady Gaga. Shallow. Estaban cantando Shallow. Y se puso loca y se fue contra la pobre vieja. Y luego hubo uno que dijeron unos señores que se metió a su cuarto de hotel y los empezó a amenazar. Y ya van tres, Ezra. Eso puede ser un récord Guinness, yo diría también, pero pero lo que está muy curioso, los fans a raíz de todo eso empezaron a decir como, oigan, Warner, como si fuera cualquier cosa, lo pidieron como si fueran enchiladas también, gente en Twitter, no se mamen, o sea, esto no es así tan expreso, pero ¿y si regraban la película pero con Grant Gustin? Sí, bueno, a ver, no es Sonic the Hedgehog, que nada más cambias el modelo del personaje. Bien, entiendo, viene de un lugar noble, o sea, todos sí. Nos gusta Grant Gustin, lo ha hecho muy bien de Flash, pero ahora que lo defienden tanto a Grant Gustin, permítanme recordarles la vez que lo anunciaron que iba a ser Flash y todos, no, ¿cómo el güey de Glee? No, ¿cómo un vato de Glee va a ser Flash? Lo aman. Todo el mundo ama. Mira, yo no lo ubicaba de Glee porque creo que vi Glee dos veces, pero esta serie de Flash de CW me encanta. Y Grant Gustin, tipazo. Sí, no, o sea, realmente nunca ves Flash y dices, no le compro que sea Barry. Es un increíble Barry Allen. Es un fan. Y hablando de la serie de Flash de Grant Gustin, Discovery Networks acaba de hacer un deal que se fusionó con Warner Media y al parecer quieren overholear todo lo que es DC Comics. ¿Por qué? Porque les surge. Porque sí, se les están partiendo la madre. No tienen cabeza, ya lo habíamos comentado aquí. Y al parecer, uno de los shows que van a decir, a ver, ¿qué tal le está yendo? O si no, bye bye y volvemos a empezar de cero. Son los de CW, incluyendo Flash, Leyendas del Mañana, Arrow, todos esos. ¿Por qué? Porque están viendo que no hay una cohesión. Marvel, tenemos series de televisión y películas que todas suceden en el universo y aportan la una al otro. Pero si tienes un Flash de la película y un Flash de la serie, o sea, estás canibalizándote a ti mismo, o sea, estás compitiendo contra ti mismo. Entonces, tiene mucho sentido que quieran overholear todo esto y tener un liderazgo tipo nuestro señor y salvador Kevin Feige. Sí. Y pues bueno, pues con este merge que va a haber entre ambas compañías, pues van a haber cambios. Esperemos que buenos. Sí, digo, podemos cerrar con noticias agradables. Una noticia bonita es que ya se estrenó The Batman en HBO Max. Ya lo pueden disfrutar en la comodidad de sus hogares. Sí, eso nos dio stills en HD de la película y eso se agradece mucho. Y una noticia que a mí me pareció muy alegre, que dije, ay, creo que ahorita ya es vieja, pero yo sí la escuché y me puse contento. Dije, ah, esto me da una sensación de cierre, me da paz, que parte de una noticia triste, eso es lo peor. Uy. Pues la noticia triste es que cerraron el estudio de animación encargado de hacer La Era del Hielo. Ah, sí, Blue Sky Studios. Sí, pero Blue Sky, no conmemorar, pero pues sí decir, oye, ¿saben qué? Pues cerramos. Sacaron un cortito de segundos animado donde Scrat, la ardillita de La Era del Hielo, se come su nuez. Todo el mundo lo ubica en tele. Esa. Okay. Wow, gran imitación, cabe mencionar. Hombre, gracias. Pero ya dio con su nuez, con su bellota, y se la comió. ¿Qué te pones a pensar? Lo hubieras hecho desde un principio, Scrat. Sí, ¿para qué la andas cargando? Pero como que es... Me pareció una despedida bonita de parte de Blue Sky. Sí. Muy poético, muy sutil, muy bonito. Sí, a mí sí me fue como que se cerró el círculo. Ya llevamos años sin ver cosas de La Era del Hielo, que también ya estaba medio... O sea, no sé si alguna vez viste la teoría de que La Era del Hielo iba al revés. No.
O sea, porque estaba bien raro, porque en la primera película pues había personas, el Kikín Fonseca sí. y todo esto, y les llevan el bebé. Claro, el niño. Pero, pues esa era la primera, y de repente en la 3-4 había un T-Rex, güey, había... Era como un mundo perdido ahí, que fue su excusa de, mira, es que aquí sobrevivieron en un mundo subterráneo, como Julio Bermesco. Sí, pero entonces decía que si la ves al revés, están así los dinosaurios, y de repente okay. hay varios mamuts, y de repente se van perdiendo, se queda un solo mamut, y por eso Manny tiene esta nostalgia de la familia, porque tuvo familia y de repente ya no, y así llegas hasta la era del hielo 1. Estabas okay. triste. Está interesante, pero son estupideces, porque pues vemos al final de la primera que salen como 800 mamuts, y en la segunda, ya habiendo perdido su familia, dice, conocí a una mamuta, hembra. Sí, no, nada más eran ganas de hacer una historia triste, pero... Pero sí está raro, así como... Estas teorías de fans de... Güey, es que los papás de Frozen son los papás de Tarzán. Y, no, basta ya. Me mama cuando la gente hace eso. Güey, no sé si leíste o escuchaste o viste así la teoría de que Michael Jackson es papá de Bruno Mars. O sea, la gente la suena con tanta convicción que tú la ves. Güey, la primera vez que vi la teoría esta de que Jar Jar Binks era Kylo Ren. A mí me convencieron, güey. Tenían... pruebas, güey. Tenían datos, o sea... Mira, no datos, pero la ciencia nunca dice tenemos pruebas, pero dice todo parece indicar que por ahí va. Exacto. ¿Dice? No. Ojos amarillos en Jar Jar Binks, habilidad de salto. Yo dije, este güey oculta algo. Hablaba como cuando hablaba todo teto como Yoda al principio de... Sí, yo dije, Misa no puede ser tan estúpido. Y estaba yo ahí... Y ya luego se lo quitó y pues era Dan Driver, pero pues todo bien. O sea, todo bien. Si era el hijo de Han Solo, pero esa teoría, la gente cuando hace teorías, wow. O sea, ¿sí? Wow. No, porque le investigan y tiene fundamentos. Sí, que eso nos sirva de lección además, ¿eh? O sea, si alguien es capaz de obtener fundamentos y hacerte creer que Jar Jar Binks era un Lord Sith, cuestiona todo. Bola de nerds, ustedes no saben... Si Fink y yo no somos la misma persona. ¿Qué tal que los dos somos Finn Wolfhard disfrazado? Somos Finn Wolfhard. Finn Wolfhard, actorzazo, podría. He could pull it off. Sí, definitivamente. Pero con esa imagen en mente, este es un callback cañón al episodio de la semana pasada, por eso están sacadísimos de onda. Sí. Vean el episodio de la semana pasada. Si no lo han visto, vamos a empezar a hacer eso de... anteriormente en Nerdos. Sí, wow. Pero bueno, los dejamos con un gran episodio de esta semana. Tuvimos una gran invitada, una gran comediante, Clown. Le faltó una N, sí, imagínate. Una consonante. Es que estaba yo ya... ¿Tú qué te dedicas? Yo soy Clau. Mucho gusto, Clau. ¿Y qué haces? No, todas las claves del mundo, güey. Todas. Bueno, es una gran comediante, es clown, es maestra, es improvisadora, es cabaretera y es una gran amiga. Reciban en la Nerdos Cueva a Julia Tello. Bola de nerds, aquí tenemos a Julia Tello. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a ti por caerle. Estamos muy gustosos de tenerte aquí. Nomás empecemos a grabar y empiezan las fallas técnicas. Justo eso pasó. Sepan que llevábamos horas platicando y sin ninguna falla. Es verdad. Pero ahorita nos vaya. El dios de la tecnología nos ayuda. Ahorita se soluciona todo esto. Mira, ya se ve. El Wi-Fi lo postly, ahorita no nos puede quedar mal. Guay, guapo. Lo voy a aplicar. No sé cómo se dice, pero lo voy a utilizar en mi verga. A partir de ahora, Wi-Fi lo postly. Hay que rezarle al Wi-Fi lo postly. Lo amo, es mi Dios ahora. Que no necesitabas tanto poder de convencimiento para unirme a tu culto. Sí, no, ya voy a empezar a hacer como como promover la palabra de Wi-Fi lo postly por el mundo. No, vas a tener. Usando mis datos, irónicamente, usando mi paquete de datos. Los testigos de las tres barras van a ser. Los testigos de las tres barras. Me encanta. Es la Sagrada Trinidad, ¿no? En vez de vibra alto, parpadea verde. Eso es lo que te van a estar diciendo. Tú parpadea verde. Prende el segundo poquito. Bueno, y después de esa
súper espiritual plática. Sí, 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 muy religiosa, muy... Tenemos aquí a Julia Tello, comediante de... Creo que dentro de la gente que hace stand-up es la que más se acerca de las ramas de las variedades a un show muy completo de comedia. Y eso es muy interesante. Ahorita no sabemos si está gracias. Haciendo... Sí. Por un momento no sabíamos si era falla técnica o era una de tus otras habilidades que estabas haciendo mimo. Estatua... Que me quedaba así. Hombre estatua del centro. Sí, está muy cabrón eso, que justo cuando haces zoom este tipo de cosas, como que, pero lo bueno es que soy muy expresiva, mira, como quieras, si me quedo quieta, me quedo hermosa yo. Claro, todo queda en proporción, Nauria, siempre. Sí, pero efectivamente, pues hago más cosas, lo que pasa es que yo no quería hacer stand-up, no era mi propósito en la vida, pero pues heme aquí, ¿no? También es un arte que me gustó mucho y que me permite decir cosas antes, siento, para mí, sobre todo para mí, y la comedia física me encanta, me gusta mucho, vengo de familia de artistas, así que la música también, como que es algo que trato de involucrar, porque pues la música también tiene su propio ritmo, y eso es súper lindo de vivir. Uh-huh. Y algo muy cercano a mi corazón que tú haces, y admiro muchísimo siempre que conozco a alguien que lo hace, es el clown. Claro. Es increíble. Y creo, tú también, Fink, ¿no? Tú también haces clown o tomaste cursos, ¿cierto? Yo hice clown, o sea, yo llevo toda mi vida haciendo teatro y en el periodo del 2013 a 2015 hice mucho clown. O sea, obras de clown y escribía obras de clown, pero nunca fue mi rama de especialidad. Nada más en teatro sí, clown un par de años. Como Picasso tuvo su periodo azul, Fink tuvo su periodo clown. Sí, pero está bien raro porque se me quedó mucho el clown para, o sea, escribo, o sea, como que me fue muy personal y lo meto en lo que hago de cine y mis pinturas, o sea, uno de mis artistas favoritos en artes plásticas es Bernard Buffett, que dibujaba puros payasos. Entonces, como que a pesar de no ser algo que yo ejerza, está como, claro, creo que es lo más cercano a mí en las artes escénicas. Qué chido. Pues sí, yo en realidad, mira, yo adoro el clown porque independientemente de lo que es la escena del clown, que me parece súper respetable, yo creo que más me he desarrollado como stand-upera que como clown, pero creo que a mí el clown me trajo muchas cosas a nivel, otra vez, holística, es que yo soy muy holística, pero como esta cuestión del fracaso, de revisar el niño interior, como de tener la capacidad de asombro, tener la capacidad de accionar y reaccionar ante los estímulos que la vida te trae, el tiempo que se le da a las cosas, ¿no? El observar a las cosas, el respirar las cosas. Entonces, como que de alguna manera el clown nunca dejó de estar en mi vida, escénica y no escénica, y cada que me acuerdo, o sea, cada que estoy así como haciendo berrinche en el suelo de por qué la vida me trata tan mal, digo, es que hay que aprender a fracasar con dignidad, pues, o sea, ¿sí? Como que uno tiene que salir a flote de alguna manera y aprender de fracaso, entonces o lo sufres o lo disfrutas, y creo que el clown siempre, de alguna u otra manera, yo tengo ahí mis naricitas y mis vestuarios y todo, me recuerdo mucho ahí, entonces luego cuando me vienen mis épocas en las que vuelvo otra vez a la escena clown, y eso es para mí súper bonito, porque es volver a jugar con la niña, como que siento que la stand-upera es la adolescente rebelde, la que quiere decir ¡ah! y mi clown es como mi niña que quiere decir cosas de niña, de ya sabes, como jugar y hacer así cosas inocentes y cantar y también decir cosas que piensa, ¿no? Como que, ay, yo no sabía que eso estaba mal. Wow, qué bonita analogía. Y tiene todo el sentido. Claro, el clown es el yo niño inocente y el stand-up totalmente es el adolescente rebelde. Voy a decir verga en un escenario. Exacto, exacto. Así la irreverencia, ¿no? Exacto. Y entonces, Julia, ¿quién sería el adulto, Julia? Ay, pues esta señora que les habla. La señora que se va a dormir temprano después del show y que ya no se queda al after. Esa señora. Creo que mucha gente me ve en el escenario y cree que soy muy divertida. Sí soy, o sea, no estoy diciendo que no, pero soy. De un tiempo acá siento que ya tengo como más centrado hacia mi escena y lo que soy en mi vida y mi vida personal. Y pues... la verdad que el medio del stand-up es bastante abrumador, ¿no? Entonces yo llegué pues chavita y pues obviamente es lindo el desmadre y todo, pero
a estas alturas como que sí siento que mi profesión la respeto mucho ya. O sea, ya no la veo tan, sino es como que es mi trabajo, pues. Entonces, por eso esa cosa de llegar temprano al show, ponerme a estudiar, respirar, ensayar, ver que todo esté bien, porque es mi trabajo y me gusta darle a la gente cosas chidas. Salga bien o salga mal, pero en realidad es que es mi trabajo y lo respeto mucho. Esa es la adulta, esa es la adulta, yo creo. Y creo que también hay una viejita sabia en Julia Tello, porque es la que adquiere los conocimientos de esto, porque a mí, como, o sea, como que todos tenemos así como pasajes de la vida que se te quedan marcados, y yo tengo como un pasaje en mi vida muy como película de animación, muy como cuando Rafiki le da desapes a Mufasa, y cuando, no vi Kung Fu Panda, pero creo que la tortuga le dice cosas inteligentes ahí. Estás diciendo cosas súper irreverentes para cualquier fan de Disney. Rafiki nunca le da desapes a Mufasa, le da desapes a Simba. A Simba, eso es lo que quise decir. Fíjate que me gusta el Rey León, pero yo, primero de teatro fue el Rey León y yo hice a Simba, pero le da zapes a Simba y le enseña cosas de la vida. Y digo, Kung Fu Panda no tengo idea porque no la vi, pero tengo ahí entendido que la tortuga le dice sus cosas a Omar Chaparro y pasan cosas. Y como que entiendes la vida de otra forma. Claro. Y yo tuve un momento así en mi vida, como en mi trayecto como comediante, y la persona que me dio el zape fue Julia, la que me dijo como, a ver, agarra la onda. De una vez que estábamos en un open, en un bar aquí en Querétaro, que se llama College, y yo tragué mierda de una forma impresionante. Y me acuerdo que me bajé bien abrumado y como que no, o sea, como diciendo como, güey, ¿qué pedo? Esto hacía reír y hoy no. O sea, y estaba como muy como sacado. Se acercó Julia conmigo y me dijo, a ver, tranquilo, noto que te empezó a ir mal y te aceleraste. Me dijo, pero a ver, tú hiciste clown. Recuerda que lo más importante del clown es aprender a fracasar, y lo más importante es que reconozcas que la gente que está en el público son espectadores, están a la expectativa de qué vas a ser tú, y nunca vinieron a verte tragar mierda, vinieron a que los hagas reír. Si tú les recuerdas a ellos que tú eres tan humano como ellos y que puede haber esa conexión, y dices, ¿saben qué? No me está yendo bien, pero he hecho esto antes, sé cómo hacer reír, denme 2 segundos para respirar y empiezo de nuevo y vuelvo a contar mis chistes, y creo que lo puedo hacer mejor. La gente sabe que es difícil que estás allá arriba contando tus chistes, y si te abres de una forma humana, vulnerable, honesta, con lo difícil que es, van a entender, van a recibir eso, y va a haber una conexión mucho más chida entre comediante y público. Y luego eso lo apliqué para mi vida normal, y ya salía yo con mi novia, y de repente no, y a ver, creo que esto del coqueteo lo puedo hacer mejor, me das chance de empezar de nuevo. Y me di cuenta de que esa aceptación del fracaso y decir como que creo que lo puedo hacer bien y creo que podemos conectar desde un nivel donde tú sabes que esto me cuesta trabajo, pero lo quiero hacer bien. A mí me cambió, fue una lección así de vida que me cambió todo, así. Es que no nacimos aprendiendo. Entonces hay que aprender en la marcha, y está muy cañón que luego queremos ser bien perfectos, ¿no? Entonces como yo estaba reflexionando mucho eso de cuando empecé a hacer stand-up, que yo era bien dura conmigo misma, como no estoy haciendo reír. Y hablaba muy rápido, o sea, también hay como esta cuestión de, te agradezco mucho, Fink, y creo que, o sea, al hablarnos nos escuchamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al decirte eso, pues también me lo decía a mí misma, porque es una cosa de escúchate, respira, date tiempo de respirar. Porque efectivamente a veces pensamos que la gente que está abajo viéndonos, es un montón de ahí de diablillos viéndonos matar. No sé. Como si disfrutaran vernos morir. Y es, creo que no. Es algo como muy básico, ¿no? Muy biológico de, güey, si no me acepta esta manada, si no me aplauden y me apapachan con su risa, me voy a morir. Voy a ser una paria social que no va a tener manada, no va a tener rebaño, y se va a morir expuesto a los elementos y se lo van a comer los depredadores y ya vale madres y ya. Es muy cabrón, es loco. Y es gente igual que tú, ¿no? Entonces, la gente va a entender que, porque mucha gente a mí me ha dicho, ¿no? Y eso también lo construye el mismo público. Es que lo que haces está muy cabrón. Es que lo que haces yo no me atrevería a hacerlo. Es que no manches, lo que hiciste estuvo muy padre. Y uno en su propio juicio dice, ay, no es cierto, estuvo bien culero. Pero escuchar a esas personas te dice, ah, claro, estoy siendo valiente y está padre. estoy dando un poquito más de mí, de lo que antes era. Y entonces verlo en perspectiva, ya con experiencia, pues yo misma sí digo, claro que hemos crecido, yo te he visto, Fink, y hemos crecido. O sea, no es lo mismo la niña que se subía, hey, laughter y no sé qué, a hoy que tengo unas cosas que decir, que me interesa decirlas,
que ya respeto que me paguen por eso. No, siempre he respetado mucho, siempre paguen. Pero, o sea, es bien bonito, pues, también entender la humanidad, ¿no? Y respirar. A mí, o sea, a mí, yo siento que la respiración es básica para la escena. Es una cosa que conecta porque nos da el permiso de oxigenar también, ¿no? Sí, es impresionante porque es bueno para todo, no nada más para la escena, pero uno creería que una función biológica tan básica no tendríamos que andarnos recordando cada rato de, güey, respira. Claro, claro, se nos olvida respirar, también se nos olvida cagar, hay que cagar. Un estreñimiento porque uno no se acuerda. Y luego uno, por no respirar en el escenario, la caga, entonces ya hay el ciclo sin fin. Y volvemos al Rey León. Y volvemos a el origin story de Julia Tello, porque ya se vislumbra ahí con lo que nos estás platicando. Pero, ¿cómo acabaste en el mundo artístico? ¿Cómo dijiste, voy a hacer teatro, voy a hacer stand-up, todo esto? Pues, te digo, entonces, mi familia es artista y varios tocan el piano y cantan y hacen como sus machincuepas muy padres. Y yo, pues, no era la talentosa. O sea, yo era la que... Todo me salía mal, pero yo le echaba muchas ganas. Entonces, al echarle muchas ganas, pues, era muy chistosa. Y yo me di cuenta de eso desde chiquita, ¿no? O sea, como que tocaba el piano. O sea, me hacía la payasa. Eso era lo que yo hacía, me hacía la payasa. Entonces, cuando quise ser artista, en realidad es que yo estaba estudiando en la universidad porque mi papá, que es músico, me dijo, no te hagas esto a ti misma, no seas artista. Vete en este espejo. Y yo le dije, papá, pero yo quiero. Me dijo, no, estudia una carrera. Entonces, ahí andaba estudiando una carrera, haciendo como... O sea, sí me gustaba mi carrera. Pero no, pues es que era mi llamado. Y me salí y fue una búsqueda muy interesante. ¿Qué carrera era? Mira, estudié diseño industrial porque es de arte, ¿no? O sea, como que lo podía vincular con el arte. Luego, mercadeo y comunicaciones, porque yo dije, si Coca-Cola, que todo el mundo sabemos que nos hace un montón de daño, ha tenido esta cantidad de ventas durante tanto tiempo por buena mercadotecnia, pues yo voy a hacer que la gente regrese al teatro. Ese era mi pensamiento, ¿no? Yo dije, con la merca yo voy a... Ay, con la coca. Con la merca voy a hacer que la gente regrese a los teatros. Y entonces como que ya no tenía dinero para pagar la universidad. Y empecé a buscar qué. Y entré a teatro musical en la Virginia Fábregas. Pero no, hombre, yo que andaba yo haciendo ahí nada. Entonces empecé a producir y a hacer cositas y hacer esto y aquello y me topé con un taller de clown y ahí fue cuando yo me enamoré. Yo dije, es que esto era lo mío, esta era mi pasión tal. Después pues me llevó al teatro físico a estudiar la pedagogía de Lecoq, que también me parece muy mágica. O sea, tiene una filosofía hermosa, sobre todo del sé tú, ¿no? Esto que decías de Kung Fu Panda, o sea, es justo el maestro, no me acuerdo cómo se llama, el ratoncito este Mishu, Mushu, Moshi. El panda rojo es Shifu. Shifu le dice a Kung Fu Panda en la última película, pues la acabo de ver, le dice, yo no te voy a enseñar lo que yo sé hacer, te voy a enseñar lo que tú sabes hacer. Y eso es lo que hace Lecoq. Entonces es magiquísimo, porque eso me permitió también como... Claro, no compararme con las otredades de mis colegas, de decir, ay, es que él va más rápido, es que como, yo veo mi tiempo, a mí nadie me esté jodiendo. Aquí estoy bien. Y el stand-up, pues eso ha sido, o sea, mi propia carrera contra mí misma, ¿no? Contra mis propios miedos y terribles cosas. Pero pues ahorita estoy justo en una etapa en la que quiero volver mucho al teatro y eso me tiene muy emocionada. Me tiene muy, muy emocionada. Entonces, pues ese ha sido como que mi bagaje, claro, mi historia de vida, pero es así como llego al arte, pues, o sea, siempre estuvo en mí en realidad, o sea, era como muy intrínseco lo que yo sentía, y lo que sigo sintiendo. Qué padre, porque es cuando te das cuenta que pues sí es una vocación, ya lo traes así, ya es parte de ti y necesitas salir. Sí, ah, me aventaba el agua. Aventabas la cámara, la computadora por la ventana. Qué padre, ¿no? Y creo que esto de la pasión es algo muy, pues, digo, yéndonos más hacia el tema de este podcast, es algo muy nerd, porque si los nerds y los geeks especialmente se caracterizan por algo, es por una pasión a cierta cosa.
Claro. Y también, si usted se pregunta qué hace Julia Tello en Nerdos, yo supe que había que invitarla desde un día que coincidimos a mitad de la pandemia y me dijo, oye, ¿sabes qué me está haciendo esta pandemia? Ya vi todo Avatar y estoy viendo Estudio Ghibli y estoy obsesionada, necesito hablar de estas cosas con alguien. No, bueno, no, ¿sabes en, qué fue en tu, lo... en tu bio de redes sociales dice, sí, actriz, sí, comediante, pero también dice Jedi. Es que yo soy muy Jedi. Ah, yo soy muy Jedi. Me aventé justo en la pandemia todas las películas de Star Wars, de la, así en orden. Han Solo hasta el final de los tiempos. Hasta que lo mataron a mi pobre Han Solo. O sea... estuvo hermoso. Yo dije, ¿por qué no me grabé? ¿Por qué no me grabé viendo esto? Es que qué maravilloso. Es que ahora entiendo todo. Yo entiendo todo. Yo quiero a Yoda de mi lado. Me quiero tatuar aquí unas espaditas para hacerle zoom, zoom. ¡Wow! Bueno, tatúatelas en el dedo en medio para cuando alguien te haga algo, le haces... Me muero de ganas, es que es de verdad, y soy bien mala yo para acordarme de los nombres y las cosas, pero les juro que soy, lo que pasa es que yo tengo ansiedad, entonces alguien me explicaba que las personas ansiosas lo que hacemos es ver las películas un chingo de veces para como que nos relaja, o sea como que la primera estamos todos tensos y luego la segunda, ahorita traigo muchas ganas de volver a ver toda la saga de Star Wars, nada más para sentir paz. Fíjate, ahí tienes un estudio psicológico muy interesante porque sí siento que la ansiedad es algo muy, muy de la comunidad geek. Sí, ¿no? Sí, tenemos series de confort, que es como que esta serie la voy a ver por novena vez completa porque este es mi momento de paz en la noche. Es mi serie de confort. ¡Wow! Es como, tío Airo, dime qué tengo que hacer. La he visto como 15 veces. Y para quién bonito es... para la gente que no nos está oyendo, ya saben que qué bonito es este momento en Nerdos que decimos, para los que nos están escuchando en Spotify, vayan a vernos a YouTube, porque sí, somos muy visuales. Sí, Julio nos va a enseñar sus tatuajes de las cuatro naciones de el mundo de Avatar. Claro. Esta es qué bonito vida. Es ver a alguien con tatuajes de la cultura popular. Es que a mí me recuerda que esto es la vida. Los elementos son la vida. De verdad que sí, 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 sí siento que las personas somos muy terrenales, muy de fuego. Es que tío Airo tiene toda la razón. Es mi religión. Te mentí, Héctor. Ching, pensé que ya te había catequizado por un segundo. No, no soy tan fácil. El tío Airo me tiene desde antes. Tiene gran poder de convencimiento el señor, la verdad. Sí. Y es, a mí me parece los mejores arcos dramáticos del mundo. O sea, es la mejor historia, es perfecta de principio a fin. Todos los personajes son increíbles. No, no, yo de verdad que, no sé, o sea, antes no me hice una flecha aquí. Me encanta esa serie. Y creo que tiene mucho que ver con Star Wars. O sea, creo que el pedo holístico es mi pedo. Porque Star Wars lo que me gusta es la cuestión de la fuerza. O sea, tiene que ver con esta cosa como de... Sí, como metafísica en realidad. O sea, porque luego me decían, ay, ¿te gustó Star Wars? Vete Mandalorian. Y vi Mandalorian y ya me perdió. Okay. O sea, sí me gustó, pero es más de acción, pues. O sea, está más hecha para el piu, piu. Sí, es, o sea, ya no son estos padrecitos, ya no son estos monjes tibetanos, ya es el pistolero clásico, ya es una western. Sí. Claro, exacto. Y Yoda bebé, pues está muy bonito y como toda esta cosa que decían, el camino, ¿cómo es? El camino así, así es. El camino así es. This is the way. This is the way. Es lindo, pero no tiene como esa potencia. Y Avatar, por ejemplo, la puedo ver 300 veces y a mí siempre me va a inspirar. O sea, es una cosa como que digo, sí. De los chakras es maravilloso. Ah, lo de los chakras es cañón. Sí, pero yo me acuerdo muy bien de ese momento en Avatar donde le enseña como los chakras con piedritas que te tapan el río y como todo, o sea, como fluir por dentro. Se me hacía como, de, o sea, porque lo vi yo niño, yo iba en primaria cuando vi eso. Oye, si le enseñas a alguien los chakras, ¿no es como que acoso o algo? Son los chancros. Ah, ok. Hijo
Siempre me confundo con esos dos. Que el chakra de la tierra está en el ano. O sea, yo creo que si se lo enseñas, sí es acoso. Está como en el niés, ¿no? Niés, ándale. Que no le andes enseñando tu chakra de niés. Para que te lo desbloqueen, mira. ¿Cómo podemos pasar de lo sublime a lo ridículo en tan pocos segundos? Así nomás, porque sí. Es bien bonito, o sea, la verdad es que es bonito porque todo se puede sexualizar. Lo que sea, sí, es que lo que sea es, somos muy básicos de repente los seres humanos, todo es muy sexualizable. Pero es muy bonito porque somos seres sexuales y creo que también se nos ha, pues sí, culturalmente, religiosamente, lo que sea, se nos ha privado de esa sexualidad, ¿no? Es como que llena de culpa o como una circunstancia de vergüenza, ¿cierto? Y yo por eso yo soy muy escatológica. No sé por qué me da mucha risa. Es que yo soy muy perra básica, perdón. A mí díganme, ah, no, yo, ¡ah! Sí, no, o sea, el humor de chichi, pedo, pompa, caca, es básico. Y luego, mientras más grotesco, más... Y o sea, yo, ¡chichi, pedo! Es que es la liberación de todo lo prohibido, el reírte de lo escatológico. Todo lo que desde niño te dijeron como, eso no se dice, eso no se toca, eso da asco, eso no es para compartir. Eso es lo que te genera mucha risa al final, como, ah, lo estamos diciendo, somos libres, vamos a reírnos. Claro. Y bueno, ahí voy a aprovechar para hacer una promoción, ¿verdad? No, pero justo, o sea, por eso mi show ahorita se llama Niña Bien, ¿no? O sea, como que las niñas bien no podemos decir esas cosas. Las niñas católicas no podemos hablar de esas cosas. Entonces es como, pues sí quiero hablar de esas cosas. Y siempre he hablado de ellas y con vergüenza y con culpa y de, ay, no. Y es como que, pues es, o sea, es parte de nosotros. Es la sexualidad, la curiosidad, el morbo, el jugueteo. O sea, como que estas cosas de eróticas también. Y hace poquito tomé un taller de hay una cosa muy maravillosa que tenía que ver con erotismo, ¿no? Pero la maestra hablaba del capitalismo de la sexualidad, o sea, cómo se ha capitalizado mucho la sexualidad, sobre todo de la mujer. Y el capitalismo entiende la sexualidad, por eso ves hamburguesas con chichis y... Es como que la sexualidad... Claro, el sexo vende, y esto se ha sabido desde que se inventó la publicidad allá en los 60 con Mad Men. Claro, entonces es una cosa que yo como si supiera de lo que estaba hablando el Mad Men, no sé qué. Yo tampoco, no tengo idea. Pero es verdad, o sea, vende desde siempre, entonces como que ahorita la cosa de que recuperemos nosotros y nosotras las cartas, ¿no? Y decir, yo me voy a vender así, pues, o sea, si yo quiero enseñar, sí, la voy a vender. Pero desde donde yo quiero y como yo quiero. Es algo bien bonito que he estado descubriendo. Así que si el avatar quiere enseñarnos el ano. Sí, y esto se llama un callback. Si el chakra del ano, lo queremos enseñar. Sí. Yo soy de los que se preguntaban hasta dónde llega la flecha. O sea, porque la flecha se mete en la raya de la nalga. No hay flecha. Hay una segunda flecha que apunta a las pompis del avatar. O sea, porque no entiendo cómo el... ¿En qué culmina ese tatuaje en la espalda? Porque le rodea las pompitas a... Claro, se va por las piernas, porque también tiene flechas en las piernas, ¿qué no? Ah, sí, y puede ser la misma flecha, nada más se divide. Claro. Sí, pero si tú quieres imaginarte que señalan ahí, está bien. No, o sea, que la raya se divide en dos y cruza como una cada nalga, así. Ha de haber mucho fan art, siento ahí, de Ang y... Demasiado, estoy segurísimo. Es cierto, qué morbo me acaba de dar. O sea, me quiero meter a Google. Que bueno, ya que estamos entrando a esto tan del morbo y Google, ¿cuáles son tus fandoms de la cultura, ya sea popular o tradicional, Julia? Perdóname, ¿a qué paneo yo? ¿Es como sería? Sí. Pues es que mira.
De la es que soy muy mala yo para la cultura popular. Decía, caballo V7, ¿cierto? Soy muy mala para la cultura popular, dijo la que tiene tatuados todos los emblemas de las naciones del fuego, la tierra, el aire. No, Avatar es mi cosa favorita, eso ya. Star Wars, la verdad es que sí, es una de mis cosas que necesito volver a ver y grabarme viéndola, porque es maravilloso, o sea, todo este rollo, ¿no? Estas películas ochenteras me maman, como Back to the Future, ya sabes, estas cosas, no sé si son ochenteras o noventeras, porque yo nací en los noventas, pero ya ves que luego había como que las volvían a pasar. Sí, Back to entonces no sé cuándo se hicieron, ¿eh? Back to the Future es súper, así es lo más ochentero del planeta. Es ochentera, más, ¿no? Más ochentero está difícil, sí. Y luego Jurassic Park y estas también como que marcaron mucho mi vida. Y Los Cazafantasmas. No he visto el remake. ¿Ya lo sacaron? Ya. No he visto el remake. Y ni tampoco en la versión femenina. Pero la primera, es que ¿sabes qué me gusta mucho de estas películas? Tanto como que me marcaron en la infancia como que las volví a ver ahora. Es lo feas que están. O sea, ¿ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba Casi Dinosaurios? Me persino ahorita que dijiste que están feas. ¿Se acuerdan de una serie que se llamaba Dinosaurios? La de ¿cómo no? Mala mamá, mala mamá. Bueno, esa serie me encantaba de niña, me encantaba. Y cuando la volví a ver de grande, porque ya me acordaba que me reía mucho, como que la busqué para tener referencias para algunos guiones que estaba escribiendo. Me gusta siempre ver comedia que me gusta para como que inspirarme, ¿no? Y, claro. Y me acuerdo que la vi y yo dije, ¡qué mala serie! ¡Qué mala es! ¡Está muy mala! Envejeció muy mal. Y la de Los Cazafantasmas, por ejemplo, cuando la volví a ver, no que envejeciera mal, me parece que sigue siendo chistosa, pero como que los efectos, y por supuesto que en su época eran como mega mágicos, ¿no? O sea, como que ¡no! ¡Se están disparando láser! ¡Ah! Están bien malos. Y me encanta lo malos que son. O sea, son buenas. Es que, sí, creo que las cosas están hechas para el momento en el que salen. Y uno las recuerda con esta impresión que nos causaron en el momento. Y cuando las volvemos a ver, creemos que son esto que hemos construido en nuestra cabeza. Y pues, ¿no? Hace poquito volví a una de las primeras escenas de Batman Eternamente, en la que sale Jim Carrey. Y había una toma en la que es como ciudad gótica y como que se va acercando la toma y de repente entra a un edificio de empresas Wayne. Y dije, Fink hace esto que es muy de la gente que estudia cine. Sí, todo el tiempo. Que, todo el mundo me chinga por eso, porque todo el tiempo que hablo de Tomás hago esto y todo el mundo me molesta y es como, perdón, es súper inconsciente. Pero está perfecto, te ves muy sexy. Gracias. Fueron 4 años de adoctrinamiento y ya no lo puedo perder. Entonces se hace esta toma con Jim Carrey. ¿Qué pasa? Pero es que, qué cosa tan espantosa es el efecto de ciudad gótica de antes. Era como digital, pero horrible. Y como, o sea, como ni en los peores videojuegos vi una ciudad tan falsa como en esta toma. Es que eran miniaturas digitalizadas. Claro. Estaba rarísimo. Yo cuando lo volví a ver fue como, ¿cómo es que en algún momento de mi vida dije? Ah, o sea, como que no reaccioné. O sea, como que, esta es la película y estaba sucediendo eso. Y ni me pasaba por la cabeza pensar, este es un mal efecto, este es un buen efecto. Nada más pensaba, es ciudad gótica. Claro. Y ahora es como... Es la ilusión de la magia. O sea, literalmente era la magia del cine. Yo me acuerdo que había incluso programitas así que pasaban en Canal 11 que te revelaban como los secretos detrás del cine, ¿no? Me acuerdo que a mí me encantaba mucho sentir cómo me revelaban esos secretos de ¡wow! Las caídas y estas... Justo las miniaturas, las perspectivas, y era como, no manches. Y creo que pues ahorita todo el mundo ya es muy cineasta en TikTok, entonces. No, es sí, que, no, ya. Como que ya no hay tanta sorpresa, pues. O sea, tiene que ser muy cabrón para que uno diga, no mames, ¿cómo hice eso? Ese creo que la mitad de la magia. Está poniendo las herramientas en manos de pues, del público, de la población. Pero por lo que funcionaba antes es. Creo que es esa como convención de que la magia nada más funciona si es un acuerdo entre mago y espectador. Si tú dejas que te haga magia, va a ser como ¡wow! O sea, porque tú veías esas películas feas, o sea, bueno, no feas, bueno, esa escena toma fea de Batman, y no cuestionabas que era una ciudad falsa o lo que sea, porque tú estabas, te prestabas a, ok, es una ciudad. Y eso es, y no voy a cuestionar si está bien hecha, si está mal hecha, me voy a dejar como llevar por la magia de esta película,
y te gusta. Y ahora ya estamos como acostumbrados a, un momento, eso se ve muy mal. Yo claro. No pagué por esto. La época de la crítica. Ay, críticos. Sí, ya. El chiste es quejarse. Sí. Te voy a decir que otro de mis favoritos, Batman. Y Jim Carrey. Eso es aparte. Batman es la cosa más maravillosa. También tiene esta cosa holística que me gusta mucho, como sobre todo la última trilogía que salió con este señor que no me acuerdo cómo se llama. Muy bonito él. ¿Cómo se llama? Christian Bale. Ese señor. Ay, qué bonito señor. Ay, estoy salivando tantito. Pero ni te acordabas de su nombre, Julieta, y yo. Pero de su carita sí. Pero esas películas me encantaron, o sea, el mensaje, como toda esta cuestión social, no sé, me prende mucho como esta cuestión social y crítica social que tiene Batman. Y que sea un superhéroe que no tiene superpoderes, es bien bonito. Sí. O sea, eso me gusta mucho. Y su carita. Pues mira, no está de más que esté guapetón. Pero, y Jim Carrey, es que ahorita que decías el acertijo, ese señor, como que también me pasa que envejeció mal para mí. O sea, yo cuando era niña, idolatraba a Jim Carrey, me encantaban sus caras. Ace Ventura, uff. Yo era como mega fan de Ace Ventura y me reía mucho. Siempre fui muy risueña. O sea, como que me privaba de la risa con Ace Ventura. Pero cuando las volví a ver ya de grande también fue como que, ay señor, ¿por qué estaba usted haciendo eso? Bueno, nada más el final de Ace Ventura uno dice, híjole, es nada más tantito transfóbico. Sí, claro, había un montón de cosas que también ni al caso. O sea, si ves unas películas de esas y dices, ay Dios mío, quítate. Sí, Ace Ventura 2 es un poquititito racista también. Pero bueno, las cosas se hicieron para la época en las que se hicieron y hay que verlas con ese ojo. Por eso hay tantos disclaimers en los streamings de hoy en día de esta caricatura se hizo en una época en la que estas cosas, quién sabe qué, no son socialmente aceptables ahorita y no lo eran en su momento. Pero no quisimos alterarlo para no cambiar la visión original de los creadores y decir cómo eran las cosas. Y me parece perfecto. Adviértanlo, no está chido, pero pues tampoco lo censuren. Ajá. Claro. Sí, de acuerdo. Esa leyenda la tienen los aristogatos. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera dicho? Los picapiedras lo tienen también. Dumbo sí es muy, sí. Creepy Dumbo. Y también si la ves en inglés, si la ves en español no tanto, porque los cuervos tienen voces de como que uno es mexicano, otro es argentino, otro es cubano. Pero ves Dumbo en inglés y dices, ah, hijos, híjole, todos son un estereotipo del negro, del Jim Crow. Claro, sí. Sí, de por sí, bueno. También esa cosa de estereotipar a latino también tiene mucho Disney, ¿verdad? Sí. González era el estereotipo latino más raro e incómodo. Oh, ya sé. Yo estudié en la pedagogía del ECOC en Argentina y allá me molestaban un montón con esa cosa como de que decían, ¿cómo es México? Yo, pues súper lindo, y no sacan las pistolas, piu, 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 éjale, o sea, hacían la imitación de Speedy González, pues, y yo, o sea, me molestaba mucho, era muy incómodo, pero bueno. ¿Y con qué los vas a molestar tú a ellos? ¿Qué? Ah, sí, ¿tú qué dices? ¿Le traigo papas fritas con su orden? ¿O qué? No, pues no hay un referente cultural ahí de, todo bien, nos hace falta algo por aquí. Me encanta que por ejemplo, culturas como la estadounidense y la argentina, ellos creen que su plato tradicional es la papa francesa. No es. Es como, no. ¿Y ustedes qué comen? Papa frita. Ah, wow. Chido. Pero no les molestaba con eso. En realidad es que cuando me hacen bully lloro. Ah. Yo los perdonaba. Eso es algo muy, muy de geek, muy de nerd, ¿no? O sea, que como no responder bien al bullying, lo serás tú. Ah, bien, güey, creativo. Pero es que aparte creo que justo como que los que no son nerds tienen una intuición para contestar algo más hiriente en el bullying. O sea, justo yo le platicaba con unos amigos, como, es que yo escuchaba que cuando la gente se peleaba en mi escuela,
se hacían cosas bien horribles y como que nada más las escalaban, y si a mí me decían cualquiera de esas cosas, yo me quería privar de la existencia, así, ya no quería saber nada más, no tenía armas para responder a semejante agresión. O sea, me acuerdo de ir en cuarto de primaria y estar yo, o sea, jugando fútbol, o sea, porque no jugaba, nada más yo estaba en la cancha existiendo mientras gente jugaba fútbol. Y dos güeyes empezaron a pelear en el fútbol y se empezaron a insultar, y de repente escuché el insulto que más me ha volado en la cabeza, porque pues, eran niños. Y un güey le gritó a otro: güey, tu mamá es una rata. Sí, a ti te parió una rata. Y yo estaba así de, güey. ¡Wow! Cuarto de primaria, o sea. ¿A qué escuela ibas, güey, para no meter a mis hijos? Es que es la gente, güey. O sea, o sea, yo estaba como muy tronado como del nivel de insulto de eso. Yo sí, a ti te parió una rata. Es muy bueno. La verdad es que sí. ¿Qué respondes a eso también? O sea, ellos las parió una tortuga, pero las adoptó una rata. O sea, bien, pero esto sí es un... Esto está mal. Que un niño de primaria use las palabras te parió. Sí, güey. A mí me pareció un poco como el efecto de la comedia de Carlos Vallarta, que lo admiro y neta soy su fan muy, muy cabrón. Y me encanta ese recurso de meter una palabra complejísima para describir algo como tan cotidiano. Claro. Ver a un niño de primaria decirte parí una rata fue como, güey, ¿qué es el valor cómico de este insulto? Creo que por eso nos volvimos comediantes, ¿no? O sea, ¿tú fuiste buleada, Julia? Eso estaba pensando, justo sí. Era también bastante segregada, o sea, era muy solitaria en la escuela porque... Fíjate, una vez una niña me dijo: a ti no te vamos a juntar. Y yo: ¿pero por qué no? Porque eres morena. Ay, cabrón. Qué honestidad. ¿Qué conoces? O sea, ¿qué le contestas justamente, no? Entonces, también como que pasaba mucho esto de que los niños con los niños y las niñas con las niñas y tal. Y yo nunca estuve muy de acuerdo con eso. A mí las niñas me caían mal y los niños también. Entonces, porque los niños no me juntaban y yo quería jugar con ellos cositas divertidas. Tenían más permisos. ¿En Noruega? ¿Eh? O sea, ¿tu escuela estaba en Noruega? ¿O cómo es que tú eras morena? Exacto, o sea, no, yo creo que yo era gente más blanca que yo. Pero está cabrón, porque pues les hace falta conocer México a estas personas. Sí, muy cabrón. Y sí, tuve una educación privada, pero justo yo creo que es el nivel. Entonces yo nunca me sentí como muy identificada en estos lugares, y pues llegaba a mi casa y tenía a mis amiguitos de la cuadra, y ahí sí como que me gustaba mucho, pero sí fui muy boleada, o sea, porque era gordita, entonces me cantaban, ¿se acuerdan de Imanol? Que cantaba como canicas, wow. Wow, Imanol es una referencia muy, muy noventera. Pues a mí me cantaban esa canción, pero me decían, como chuleta, wow. Entonces me decían chuleta y a mí me daba mucha tristeza porque estaba gordita. Y hacían cosas así. Entonces yo les digo que yo no contestaba, yo me ponía a llorar. Ya más grande sí me puse más aguerrida. Ya más grande sí los mandaba a chingar a su madre, pero de morritita no. O sea, sí era así de que... pero yo me reía mucho. Como que siento que sí tengo cabeza de nerd, porque de pronto era como que yo solo pensaba y cosas y me imaginaba cosas y me reía sola. Yo era mi propia amiga. Esos universos internos son muy de nerd. Sí, sí. O sea, yo solo imaginaba cosas, o a la maestra haciendo, o sea, las maestras que me caían mal las imaginaba haciendo cosas, o que se, pues que se caían o así, o que les pasaba algo, que se atragantaban o así, y me reía. Un escenario de los veces... Adams en la cabeza completamente. Sí. Sí, yo a veces los dibujaba, a los bullies los dibujaba siendo devorados por un dinosaurio, algo así. Pero, aquí están tus tripas, estúpido. Pero el dinosaurio anatómicamente perfecto en el dibujo. Ah, claro, sí. Sí, 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 ya con protoplumas y todo y picnofibras. Aquí, mira, aquí está, así con la anatomía toda cuidada. Aquí está tu torso de este lado, güey. Este es tu axis y tu atlas que se salieron cuando te arrancó la cabeza.
Mal ya, así de... Todo por decirme teto, así. Exacto, todo ya así de... Que mi mamá es una rata. Sí, así de... Creo que su hijo es un sociópata. No lo bulen, no lo bulen. Pero es lindo fantasear con que la gente se muere. A todo esto. Me parece... Esto... O sea, como ese pensamiento suena horrible, o sea, porque suena horrible, pero me parece como tan humano. Esa no. O sea, el uno, o sea, no sé si es el mejor especial que he visto, pero puede serlo. El especial de Jigsaw de Daniel Sloss, que está en Netflix, cuando habla de la parte de, o sea, como de que accidentalmente piensas que tu pareja se muere, dije, eso es algo como tan íntimo y tan privado de las personas que nunca nadie en el público sintió que un güey lo iba a decir en el escenario. Y por eso se, o sea, se botaron de risa, porque mucha gente lo había pensado, lo había sentido. No, no es que lo quisieran, pero lo dijo tan bien, su acomodo de palabras, que fue tan liberador para tanta gente escuchar un pensamiento tan oscuro. Es que es muy humano, es cierto, y creo que es muy sano reconocerlo. O sea, no hacerlo, obviamente, no lo hagan. No, invitando a nada, pero... Por ejemplo, muchas mamás, yo no soy madre, pero sé que muchas mamás tienen este pensamiento de que, o sea, como que desean en algún momento de la maternidad que su hijo muera. Y es obviamente, claro, porque es yo sí lo llegué a pensar porque tuve un gato, yo sé que no se compara. Pero todas las mamás que nos estén escuchando van a decir, claro, es exactamente lo mismo. Pero yo, mira, si yo con el gatito que estaba... Duré 15 días con él, que me desvelaba, lloraba cada 3 horas, lo tuve que destetar y todo este rollo. Estaba que me llevaba a la verga. O sea, era como que yo no podía más. Yo decía, pinche gato, ya que se muera. Yo no me imaginaba eso un año de tu vida. ¿Sí sabes? O sea, yo sí lo consideré. Es que... No, no, o sea, creo que lo que estamos tratando de llegar es de exploren sus emociones y busquen las herramientas. No está mal pedir ayuda si sienten cosas que no son moralmente aceptables. No, eso no es a lo que yo estoy tratando de llegar, Héctor. No, pero quiero dejarlo ahí como disclaimer. No, mentira. Pero sí, claro que sí. O sea, pero también siento que es como algo que justo hay que como verbalizar para que no se haga una cosa ahí, un gusanito raro. Exacto. Sí, no te hace mala persona haber tenido un mal pensamiento alguna vez. Te hace una mala persona ejecutarlo. No somos nuestros pensamientos. Eso es un hecho de la vida. Eso es un hecho. Es real. Sí, lo dijo Batman. No es quién eres en el interior, sino tus acciones las que te definen. Exacto. Y te voy a decir que Batman es de esos personajes bien bonitos que dejaron como la cuestión esta del teatro musical que a mí no me gusta, que es que la buena es súper buena, el malo es súper malo y tal, sino que los buenos también tienen dualidades y los villanos también tienen dualidades. O sea, esta versión que le han dado al Joker a mí me parece joyísima, porque es una cosa como de empatizar también con la persona oscura, ¿cierto? Es bien bonito. El Joker a mí me parece la genialidad, la última película que salió fue como, güey, es que hay un montón de reflexión ahí. Y ahorita que el tema, este tema de el psicópata, el sociópata, el acosador, el violador, o sea, que está como muy en auge, y la versión, ¿no? ¿Dónde está todo el contexto, no? Porque a veces descontextualizamos ciertas cosas. El contexto completo, el bagaje completo de una historia previa, ¿no? Está muy interesante eso. Sí, claro. Es que los monstruos no se crean por generación espontánea. Es cómo se hizo este monstruo. Sí, y estamos muy acostumbrados como al... No sé, siento que nuestra forma de vida diaria con respecto a nuestra relación con otras personas, y es normal, es natural, la base es entender a las personas desde su simpleza, desde la forma más básica de esa persona, porque es la forma más fácil de relacionarte con gente, desde lo más general. Y luego cuando ves que pues realmente tú tienes una complejidad y todo el mundo tiene una complejidad y querer entender a todo el mundo desde su complejidad, es como de, ok... Es una chamba bien, o sea, es bien completo el empezar a entender que alguien es una persona con décadas de vida y con muchas vivencias y cosas bien feas. Empatía. Neuronas espejo. Güey, ¿qué pedo con esta plática? Fuimos de hablar del niés, del chakra del niés, hasta llegar a la solución de la sociedad humana.
Y curiosamente es como empezamos, porque la empatía es la herramienta base del clown, creo yo. Claro. Güey, qué bonito cuando se llega a un 360 grados. Sí, justo eso. La risa es empatía. Y es que, pues es que es lo que nos va a salvar, hermanos. Tienen que seguir a Wifi Platután. ¿A quién, perdón? No me acordé del pinche Dios, me lleva la verga. ¿El Wifi Lopostli? ¡Qué madre! Para cerrar todo, para cerrar cada tema. No, y para cerrar cada tema, mi querida Julia, no queda más que darte las gracias, y porque sí estuvo muy cabrona la plática, sí fuimos neta de lo sublime a lo ridículo, y creo que sí, creo que aquí todo se cierra con que sí, hay que reír, por eso, pues mira, somos comediantes, pero somos geeks, pero somos humanos. Eso, sí somos. Sí somos, a menos de que los hayan parido una rata. En cuyo caso, serían rata. Es el mejor insulto del mundo. También lo voy a traer en mi vida todo el tiempo. A ti te parió una rata, le voy a hacer a la gente. Sí, si alguien te está jecaleando desde el público, tú desde el escenario, ay, tiki, te parió una rata. Sí, tu mamá es una rata, le voy a asegurar. Wow. Sí. Pero sí, muchas. La verdad es que es qué lindo compartir con ustedes, porque siento que me gusta mucho compartir con gente justamente que, mira, todo el mundo es humano, eso nos queda claro, pero hay gente a la que se le olvida que es, y hay gente a la que se le olvida que somos, pues, y que está bien padre reírnos y también gozar de lo simple, como el niés. La rata, sí. Hablar de cosas lindas y también profundas, es lindo hablar de cosas profundas, aunque sea un podcast de comedia. Hay espacio y tiempo para todo. Asumero. Y hablando de espacio y tiempo para todo, creo que es el tiempo para que nos digas qué shows vienen, para que te anuncies aquí y la gente te vaya a ver. ¿Puedo? Aunque sea atemporal el internet. Pues voy a estar escúchenme bien, el 5 de mayo. Del 2022. 2022. Voy a estar en el Foro Shakespeare. El foro es muy chiquito, le caben muy pocas personas, pero pues ojalá puedan acompañarme, porque presento Niña Bien por primera vez en Ciudad de México. Y voy a Puebla el 7 de mayo también, y ahí sí no sé bien las fechas, pero voy a estar en Cancún y Playa del Carmen a mitad de mayo, y posteriormente ya no me verán porque me voy a Colombia. Y hacer teatro. Voy a vivir un sueño, así que nos vemos hasta noviembre. Qué buena onda. Ya lo saben, bola de nerds. Si quieren disfrutar de buena comedia, buen teatro y una gran persona que es Julia Tello, vayan a sus shows. Oh, muchas gracias. Y pues creo que es una excelente manera de despedirnos aquí, decirle a la banda, ya saben, sean buenos, sean ñoños para Nerdos Podcast. Yo soy Héctor García. Yo soy Fink, y el día de hoy nos acompañó mi queridísima Julia Tello, eso soy yo. Hasta la próxima. Bye.